A Liga Xunta de Galicia de Break, un circuito de un total de 10 eventos espallados por toda a xeografía galega, donde participaron máis de 100 mozas e mozos de toda Galicia, donde estamos achegando a esta disciplina do breaking, próximo deporte olímpico en París 2024, como unha alternativa de ocio saudable e para todos os públicos a través deste circuito. Pois, cando vemos os nosos fillos bailar breaking, nos sentimos moi felices, porque pensamos que eles o pasan super ben, que é moi divertido. O apoio dos pais na motivación dos nosos fillos na liga, bueno, creo que é fundamental. Pero encántanos porque os vemos felices e pensamos que non só é importante o apoio das familias, tamén é moi importante o apoio das institucións, como neste caso a liga. Eu cando bailo break teño sensacións de felicidade. Como é o que máis me gusta, intento ser feliz. Na Liga de Break o ambiente é moi bo, xa que todos compartimos o que aprendemos. É un ambiente no que podes facer amigos, tamén que fan o mesmo deporte que a ti, así que podemos atopar xente que coas mesmas afinidades que a nós, é moi divertido. Para fomentar a creatividade, creamos dinámicas na que fomentamos que eles traballen e pensen por si mesmos. Eu tamén intento, a través de diferentes pasos básicos, poden crear un montón de pasos infinitos, con un montón de conceptos, utilizando todo o seu corpo. Os principais beneficios da práctica do breaking, sobre todo, vanse notar a nivel físico, porque ten unha connotación moi atlética, onde hai que traballar moito, necesitase moita psicomotricidade. Ademais dos beneficios físicos, tamén existen os emocionais e tamén a nivel mental. Por que? Porque o breaking, ademais de ser físico, é un arte. Yo creo que la habilidad que más he ganado gracias al breaking es el esfuerzo y la constancia. Y si hablamos de breaking como general, como cultura, yo creo que la comunidad es una cosa muy importante y sobre todo en Galicia tenemos una muy buena comunidad y gracias también a la Xunta que está ayudando, estamos construyendo una comunidad muy grande y muy sana. O breaking está clarísimo que é unha ferramenta ideal para traballar con persoas en situaciones desfavorecidas. Por que? Porque non necesitas cartos. Vale, o único que necesitas é o primeiro música, o segundo ganas e o terceiro máis ganas e máis música, non hai máis. Ti no momento da batalla vas a guerrear e ti queres gañar, pero estás fomentando unha amizade. En a Liga de Break he superado desafíos como conocer a más gente, ya que me era difícil porque soy tímido. También quitarme un poco los nervios en las batallas y mejorar mucho para poder dar más rendimiento a las batallas. Creo que el impacto social y educativo que nos proporciona el breaking es a nivel cultural, artístico, deportivo, musical y en muchos otros ámbitos, como es la educación, en la disciplina y la creatividad que puede desarrollar una persona que está metida en este deporte hoy en día. He visto evolucionar a mis alumnos en la Liga Xunta de Galicia de Break de manera progresiva y exponencial, ya que al ser durante todo el año tienen un objetivo marcado en el que les implica tener que entrenar de forma más centrada a la hora de ir a competir. Para ser campeón de España yo creo que lo necesario es entrenar muchas horas, sacarte muchos movimientos, ser una persona muy completa y tener una persona que te dirija tus entrenamientos. Mi siguiente objetivo es ganar una Red Bull BC One de España y ser el más joven en ganarla. Pues yo pienso que los aspectos más importantes a jugar una ronda, lo principal es la originalidad y la dificultad del movimiento. Un consejo que le doy a los breakers que están empezando, se están iniciando, es que siempre trabajen con la base. Siempre llegar a ser uno mismo con esa base y dar lo mejor que uno tiene sin rayadas y pa'lante. Para juzgar en la liga, los criterios que utilizamos son unos criterios cerrados. En realidad todo está ya mecanizado, profesionalizado, que van entre capacidades artísticas, capacidades interpretativas y capacidades físicas. Y se vuelve complicado por el hecho de que hay un nivel súper top. Es increíble, y más en Galicia, lo más difícil es eso, que hay una equiparidad brutal. El progreso como bigger lo evalúo como
de manera con constancia y muy progresiva, porque he mejorado cada vez más y ahora estoy a tope. Para mí ser campeona de España significa que era una de mis metas y la he conseguido, entonces ha sido superación, orgullo y ahora estoy feliz y el año que viene quiero repetir. Los padres, las madres, en este caso yo, tenemos un papel muy importante. Creo que el apoyo a algo que están haciendo que les gusta es deporte y aparte se divierten con ello. Lo más importante es apoyarlos. Pues un momento significativo que compartí con ella fue un día de liga que salimos las madres a hacer una batalla y vaya, creo que fue la primera vez que me vio en un escenario bailar y bueno, lo pasamos las dos teta, o sea, lo pasamos súper bien. O resto de España se está a fijar en cómo estamos a traballar este tipo de proxecto, este novo formato. Queren replicar o que levamos feito aquí en Galicia desde fai 3 anos, entonces, bueno, realmente pues, estamos moi contentos de ver que as familias responden, que as nais, que os pais traen e disfrutan en familia deste tipo de proxecto, porque ao final, como dicía, o que queremos é comunidade, comunidade disfrutando en familia e entre amigos e amigas desta disciplina que tanto nos aporta.